Hola a todos, bienvenidos a esta conversación inaugural del ciclo Las lecturas de mi infancia, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y el Archivo Andrés Bello de nuestra misma institución. Para empezar este ciclo de charlas que busca, o de conversaciones más que charlas, que busca explorar en las lecturas de la infancia y en el acercamiento que tuvimos cada uno de nosotros a la lectura cuando éramos niños, contamos con tres muy ilustrísimos, ilustres invitados en el marco de la Feria del Libro de Santiago. Primero, aquí a mi izquierda, la profesora María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo del año 2009, que nació en Santiago de Chile, estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabajó en las revistas Debate Universitario, Ercilla, Hoy, Análisis y en los diarios La Época y La Nación. Ha publicado numerosos libros de investigaciones periodísticas que comprenden temas como la concentración económica, la corrupción en la Iglesia Católica y... Ahora estamos a puertas de un nuevo libro que aborda la actualidad de los casos de corrupción que han remecido a la sociedad. Y también actualmente la universidad dirige el Instituto de la Comunicación e Imagen con las carreras de Cine y Periodismo. Después tenemos al profesor Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, que nació en Santiago de Chile también, es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Es autor de más de 40 libros, entre autorías y coautorías, y de más de 200 artículos en revistas traducidos a varias lenguas. Actualmente es académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y este año ganó el premio Kalman Silver de la Latin American Studies Association por su aporte a los estudios latinoamericanos. Y finalmente tenemos a la profesora María Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006, y hay que recalcar y mencionar que fue la primera mujer en recibir tal distinción. Nació en Santiago de Chile también, estudió bioquímica en la Universidad de Chile y luego realizó su doctorado en la misma universidad, siendo la primera mujer doctora en ciencias de la Universidad de Chile. La doctora Hidalgo tiene más de 70 publicaciones en revistas de circulación internacional y actualmente es directora del Centro FONDAP de Estudios Moleculares de la Célula de la Facultad de Medicina, además de profesora titular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Para ponerlos un poco en contexto de estas charlas, estas conversaciones, cuando nosotros invitamos a los profesores, a estos premios nacionales, a participar con nosotros, les hicimos una pregunta. ¿Cuál es el libro más significativo de su infancia que recuerdan? ¿Cuál es el primer libro que se les viene a la mente cuando hablamos de los libros de su infancia? Tuvimos respuestas de cada uno. La profesora Monkeberg mencionó a Mujercitas, de Louise May Alcott, Jane Eyre, de Charlotte Bronte, novelas de Agatha Christie, Ivanhoe. El profesor Garretón nombró El Principito, El Niño que Enloqueció de Amor, Oliver Twist, El Corsario Negro y Sandokan, entre otras. Y la profesora Hidalgo mencionó a La Reina de los Ventisqueros, de Hans Christian Andersen. Entonces, para empezar esta conversación con los tres, me gustaría preguntarles qué les ha evocado o qué les ha pasado desde que les hicimos esta pregunta. ¿Qué reflexiones han surgido? ¿Qué los hizo reflexionar? ¿Los llevó a un viaje al pasado? ¿Cómo ha sido este proceso desde esa pregunta? Profesora Munker, partimos por usted. Bueno, buenas noches. Muy grato estar con ustedes, estar con Manuel Antonio, con Cecilia. Sofía, un gran gusto, exalumna, así que ella sea nuestra coordinadora. Yo creo que Cecilia, cuando nos hizo esta invitación, a mí por lo menos, me tomó en un momento muy especial, en un momento en que estaba terminando el libro, estaba revisando el libro que decía ella que voy a presentar el día 7 de noviembre, que se llama La máquina para defraudar, sobre los casos Penta y Sokimich. Entonces, imagínense ustedes que de repente llegue esta invitación en que me dicen
que hablar de los libros de la infancia. Le dije, al comienzo, casi no tengo tiempo, ¿no? Y luego es ponerse a pensar, una vez que ya el libro había entrado a la imprenta. Y en verdad pasó algo bien curioso, porque empecé a comentar por el WhatsApp con mi hermana, con amiga que hablaba por teléfono, si era más o menos de esta generación, preguntarle, oye, ¿te acuerdas tú lo que leíamos? Y a tratar de recordar, y era casi como forzar a la memoria. Y en ese forzar a la memoria, se me ocurrió cuando tuve unos minutos incluso, meterme a internet, que para mí es una herramienta básica hoy día, para que me ayudara a recordar. Porque yo decía, a ver, había una colección, y me estaba diciendo Manuel Antonio, ahora tuvo la misma, parece, el mismo recuerdo, que era una colección amarilla. Y de esa colección amarilla, yo funciono mucho con los colores, de esa, con tapas duras. Y de esa colección amarilla con las tapas duras, yo me leía todo. Yo hoy día hice el ejercicio, estando presente, mis dos nietas que me acompañan, tengo 17 nietos, pero dos de las que me acompañan, la mayor de las mujeres y la menor, Antonia Brown y Camila Gigli, que están aquí, que justo ella tiene 9 años, Martina, perdón, y Martina me ayudaba a revisar la lista que sale en Wikipedia de la colección Robin Hood que la alcancé a pescar. Y la verdad es que había leído hartos, hartos. Y aquí está, no les voy a leer toda la lista, pero se lo sugiero para tenemos los que, material para el trabajo de archivo. Pero yo les voy a mostrar algunas cuestiones. En tanto, Manuel Antonio, ¿tú también lo leías? ¿También leías estos libros? Sí. Tú me decías que también leías. ¿Tú también leías estos libros? Vamos a revisar la lista. ¿Tuve una pregunta para que conteste tu pregunta o...? Esa. Yo te pregunto para saber tu opinión, porque además María Olivia vi que te hizo un guiño. Esto pillé en internet, una imagen de Mujercita. Mujercitas, muy bien. Luego, de Luisa May Alcott. De esa misma, de Luisa May Alcott, que uno leía todo. Los muchachos de Joe. Porque Joe era una de las mujercitas. Una de las mujercitas. Era una de las mujercitas que... Elizabeth después, Taylor, ¿no? La Elizabeth Taylor en la película, claro. Puede haber sido, sí. Y que se enamoró de uno que fue profesor. No sé si te acuerdas. Claro. Ese show, ¿no es cierto? Cecilia, ¿usted también leía estos libros? Pero es que eran infaltables. Y aquí estaba como uno los ponía. Ahí está, en internet se puede sacar en imagen los libros amarillos. Que el mejor regalo de cumpleaños que te hacían las compañeras de colegio era uno de esos libros amarillos. Pero a mí uno que me marcó, porque después le siguió dando vueltas, y el que llevaba el nombre de la colección, Robin Hood. ¿Ahí está Robin Hood? Robin Hood. Robin Hood era el que defendía a los pobres. Ese era el cuento. El defensor con sus hombres del bosque. Y fíjate tú que trae la lista que hay en Wikipedia, seguramente la han ido haciendo con colaboración de muchos otros. Hay una lista larga de Luisa May Alcott, que es la autora de Mujercita. Venía Señorita, venía Hombrecito, venían estos muchachos de Joe, de las hermanas. Seguían, bueno, no quiero latearlo y quiero dejar hablar a los otros, pero hay muchos otros autores fascinantes que a uno se le viene a la memoria. Ahora, dificultad. Si a qué edad los empecé a leer, no me acuerdo. Pero sí yo me acuerdo también, y también traje, que por lo menos en esa generación aprendimos a leer algunos, no en el colegio, al comienzo en la casa. Yo creo que como a los 5 años de haber sido con el silabario mate. Y con eso quiero decir de que siempre me ha llamado la atención porque don Claudio Mate fue rector de la Universidad de Chile. Entonces, y el otro libro de lectura, que era Juan y Juanita aprenden a leer, ay, por ahí lo tenía, que nada menos que autora La manda a la barca. Ajá. Entonces, creo que visto después, pues, eso no, gracias, eso no lo sabía a los 5 años cuando estaba en esos libros. Así que, bueno. Gran recuerdo. Sí. Manuel Antonio. A ver. ¿Qué más me gatilló? Mira, a mí lo que me pasó con la pregunta
fue, bueno, por un lado empezar a tratar de recordar libros, lecturas. La primera vez me dijeron libro, entonces empecé en libro, pero de lectura. Sí. Y el problema de fondo que se me planteó fue a propósito de cuándo, en qué época, la pregunta es, ¿qué es la infancia? Esa es una gran pregunta. Y para ser bien franco, ¿qué es cuál fue mi infancia? Y ahí me acordé, para ya que estamos en la feria del libro, me acordé de la famosa frase de García Márquez cuando dice que la vida no es lo que uno ha vivido, sino como uno la recuerda, como uno la vivió o como uno la recuerda para poder ser contada. O sea, la vida real, la vida que uno vivió, es un relato. Es el relato que uno hace de esa vida. Entonces, se trata más bien no de un listado de libros de qué cosas, sino en mi infancia, y uno no sabe, podría decir, cuándo comienza cuando empieza a leer. Pero ¿cuándo termina la infancia? Yo creo que la infancia termina para nosotros, varones, en aquella época cuando pasábamos de sexta preparatoria a primero de humanidades. Entre otras cosas, porque pasábamos de pantalón corto a pantalón largo. Y eso, digo, es que eso es muy importante, porque si uno no le ponían pantalón largo, era un problema. Pero entonces, uno dice, bueno, ya, ahí llega la infancia. Pero la verdad es que la infancia no es solo una edad, es una manera de vivir. Y por lo tanto, la infancia puede durar más que la edad o puede durar menos. La muerte de un padre, o de una madre, o de un hermano, el traslado de un lugar a otro, son hechos que terminan quizás con la infancia. Y sin embargo, como desestructuran la vida, cosas que son de la infancia, lecturas de la infancia, uno las sigue leyendo cuando ya dejó de ser niño. Pero bueno, además, hoy día conversábamos un poquito antes y me comentaste que parte de tu infancia había pasado en Turquía, ¿no? Claro, y por eso digo, yo creo, ¿cuándo termina mi infancia? Cuando vuelvo de Turquía, viví entre los 2 y los 8 años. Cuando muere mi padre a los 14 años o cuando se produce una tragedia familiar cuando yo tenía 10, 12 años. Entonces, yo, ahí ya, y entonces se me confunden los libros y las lecturas de mi infancia con las de la adolescencia. Ahora, una cosa que quería decir, yo estoy marcado en las lecturas por la preocupación que tenía mis padres. Mi madre me enseña a empezar a leer en francés en Turquía, porque en aquella época se vivía, digamos, el lenguaje diplomático, el lenguaje era el francés en Europa, no el inglés. Y entonces recuerdo conversamos con la María Bolivia, que también la había leído, la Comtesse de Ségur, que era una autora aristocrática, condesa, que escribía libros para niños. Bueno, y en Chile yo creo que lo básico es la colección de estudios del Pacífico que mi padre me inscribe, de la editorial del Pacífico, y el Peneca y el Simbad. El Peneca y el Simbad son fundamentales. ¿Sabes por qué? No solo por las lecturas, porque uno dice las lecturas, no solo por lo que uno leía, por lo que venía, sino que en el Peneca, el Simbad y en el OK, venían todos los libros. Yo leí El Quijote ahí, leí Oliver Twist ahí, empecé a leer, antes de la colección del Pacífico, los héroes tipo Scaramouche, tipo Sandokan. O sea, héroes que combinaban, tú decías, Robin Hood, es muy interesante, porque también es uno de ellos, o sea, que combinan un estigma personal, algo que les ha pasado en la vida, con la lucha por la justicia. El Conde Montecristo, el jorobado Lagardère, Dick Turpin, el Corsario Negro, que tenía un problema, que pasaba las noches mirando el mar, y no era tan malo, ¿por qué? Porque tenía un gran problema con su amor. Entonces, el tema de la... De, por ejemplo, de los amores no correspondidos, el tema de la traición, el tema de la soledad. Entonces, eso fue el tipo de lecturas que
y que yo creo que terminan, o sea, el otro ciclo comienza con Camus y Shakespeare. Lecturas ya más de adolescente. Y Cecilia, ¿comparte las lecturas de sus contertulios esta tarde? Sí, pero yo tuve una experiencia un poco distinta. Porque algunos de los libros que yo leí cuando chica no los han mencionado ustedes. Primero empecé a leer muy chica, a los 4 años me enseñó a leer mi mamá con el silabario mate también. Y después, el libro que cabía en mis manos era terrible, porque leía y leía y devoraba todo lo que podía encontrar para leer. Y me regalaron mis padres una caja de la colección Rapa Nui. No sé si ustedes, Rapa Nui, ¿se acuerdan de la colección Rapa Nui? Que venía una casita llena de libros adentro. Y mis padres estaban furiosos porque me los leí como en una semana todos los libros que venían adentro. Y eran libros bastante oscuros, yo diría. ¿Cómo qué títulos venían? Por ejemplo, El último toki, en que era una historia bastante amarga porque era alguien que había perdido todo lo que tenía el pueblo mapuche porque era el último toki, ¿ya? Y te estoy diciendo que lo leí a los 6 años, 7 años quizás. Pero hay que decir los cuentos de Hans Christian Andersen, que me fascinaban y que también eran tristes, porque el que yo te mencioné, que fue el primero que me acordé por el impacto que me hizo, La reina de los ventisqueros, La reina de los nieves, tiene que ver con la muerte. Tiene que ver cómo son atrapados una madre con su hijo y la reina de los ventisqueros se lleva a la madre y el niño vive, pero ella le besa las plantas de los pies. Y toda la vida él está arrancándose de esta muerte que lo acecha y finalmente se muere recién casado, muy joven. Típico de los cuentos de... De los originales, no de las versiones que hay ahora. Es que eso era lo que yo leí cuando chica, esa era la versión que cayó en mis manos. Y también La Sirenita, que es un cuento terrible, porque es esta mujer que sacrifica todo por estar cerca de alguien a quien ama y que ni siquiera la ve. Entonces eran cuentos bien duros, bien impactantes para... Hay un cuento, un cuento que para mí, porque nunca me gustó Alicia en el País de la Maravilla. ¿Ninguno de los tres leyó? Lo encontraba pésimo, lo encontraba aburrido, demasiado inteligente. Y muy lejos de los sentimientos. Y uno tenía una infancia torturada, entonces. Tampoco me gustó Julio Verne, excepto El Correo del Zar, que era una historia romántica. Lo otro, ciencia ficción, no me interesaba. Pero hay un cuento que es fantástico, que es un cuento quizás oscuro, que se me ocurrió empezar a contárselo a mis hijos cuando eran chicos y también a mis nietos. Y les cayó pésimo. Les cuento, ¿qué título era? ¿Recuerdan? Se llamaba La camisa del hombre feliz. Que era un pequeño librito. Ahora, revisando para esta reunión, ¿quién era el autor? ¡Tolstoy! Yo no sabía. Lectura liviana. La camisa del hombre feliz, que es el cuento más importante de mi infancia, como cuento, digamos. Como era La camisa del hombre feliz, que tiene ese aspecto de es un cuento gracioso, ¿no se tomó? Pero tiene un aspecto trágico, que es la búsqueda de algo. Si uno no busca algo en la vida, y esto uno lo aprende de chiquitito, se va al diablo, pero nunca lo va a encontrar. Esa es la tragedia de la vida. Se persigue algo que nunca se va a encontrar. Que un poco también está en otro libro que no hemos mencionado, que yo creo fue re importante, no sé si para todo, El Principito. Es la misma, hay esa tragedia en el Principito, de búsqueda de algo que no se encuentra, porque al final la rosa no le da bola. Curiosamente, El Principito no apareció entre las preferencias de nuestros convocados ni para esta ni para las próximas mesas, excepto en las tuyas. Así que, increíblemente, uno pensaría que es un libro más que iba a ser más... Es que yo lo leí, pero yo creo que es más, sí. Es curioso. Sí, voy a pedirle su micrófono. Yo creo que... Sí. Tal vez... ¿Micrófono? ¿Ahí bien o no? Sí, está bien, sí.
Tal vez el Principito uno lo entiende más de adulto. Yo no sé, en mi caso personal por lo menos, yo me gustó el Principito bien cuando lo analizamos en clase de estética en la Universidad Católica, en la Escuela de Periodismo. Era como distinto. Ahora voy a decir una herejía literaria. A mí, de niña, de chica, y no solo de chica, en el colegio, no me gustó el Quijote. Y sin embargo, yo era una fanática de la literatura española. Fanática, o sea, después de más grande, ¿no? Ya no de niña. Y vine a entender el Quijote con posterioridad, pero nunca lo pondría como algo que me fascinara. ¿Ah? A lo mejor por lo mismo que está diciendo Manuel Antonio, en el sentido de que hay algo como que no me terminaba de cuajar, estando muy bien escrito. Naturalmente. Entonces, son esas cosas curiosas que a uno le pasa. En cambio, yo quiero volver a comentarle que tanto de niña chica, de sí creo que a lo más haber aprendido a leer a los 5 años, como después, devoraba libros. O sea, en ese sentido, devoraba libros, me entretenía libros. A mí me gustaban dos cosas en la etapa de la niñez y preadolescencia. Leer y el fútbol. ¿Mira? No me perdía partido de fútbol de la Católica en aquel entonces. Mi papá era dirigente del fútbol, entonces a lo mejor por eso. Y teníamos una fanática. Del 62, que estaba primer año de universidad, todos los partidos. Entonces, pero leer mucho. Y me gustaba mucho la poesía. Y el último, los mohicanos, lo leí. Por supuesto. Y los mosqueteros. Esto, por ejemplo, me era el Peneca. El Peneca, sí. No, es que el Peneca estaba suscrita, pues el Peneca estaba suscrita. Claro, sí, yo estaba suscrita al Simbad y al Peneca. El Simbad no tanto, el Peneca era salvaje. Pero el Simbad, el Jorobado Lagardère era el Simbad. Bueno, le tengo una pregunta a los tres. A los tres me dijeron, bueno, Manuel Antonio no, pero vi que asentía cuando María Olivia dijo que devoraba libros, así que estamos en presencia de tres ávidos lectores, ¿no? Quiero ahora indagar y llevarlos un poco a cómo era la relación con la lectura en su infancia. ¿Cómo llegaron a ella? ¿Llegaron a través de algún hermano mayor, de los papás? ¿Llegaron a través del colegio más tarde? ¿Cómo se forjó esa relación con la lectura y si ha perdurado hasta el día de hoy? Mira, en el caso mío, ya que me tengo en la parto, yo diría dos o tres cositas. Una, soy la mayor. Así que no había hermano mayor que me condujera. Pero sí mis papás, sobre todo mi padre, arquitecto. Pero era impresionante porque compraba muchos libros, leía y además los empastaba. Entonces, en la casa son libros que no son del empaste original. Hasta ahora los tengo, porque yo con varios me quedé, pero con otros se fueron desapareciendo. Estos amarillos que yo buscaba se fueron desapareciendo. Pero él estaba suscrito a la colección Ercilla, a la colección Zig Zag, o sea, a la editorial del Pacífico, tú señalabas. Es decir, había una onda, había biblioteca en la casa, por supuesto, o sea, en varias partes. En el escritorio como de él, pero también en otros ámbitos. Así, en las piezas de uno teníamos como unas estanterías que uno ahí ponía sus libros. O sea, había ese ambiente de lectura. Yo creo que eso es importante. Luego, el colegio. El colegio, yo estudié Sagrados Corazones, monja francesa. Eran, a ver, monjas que tendrían todo lo que te puede tener el colegio monjas, pero a la vez eran monjas cultas. Y era como que te ayudaban. Nosotros cuando nos hacían la clase de... No era de trabajo manual, eran de labores domésticas. Mientras tanto, alguien te estaba leyendo. Y leíamos mucho en francés también. La fábula, los libros de geografía en francés, Géographie de France, era, Les Sons de Chose, La Fontaine, por supuesto. Entonces, había una onda por ese lado. En el colegio había, después un poco más grande, Academia Literaria. Los padres franceses también, así que eran cuestiones que estaban bastante, bastante en el ambiente. O sea, estabas rodeada de ambiente. ¿Y Cecilia? Mira, una vez que yo empecé a leer, no paré más. No te puedo decir quién influyó en eso, porque simplemente
me maravillé con los libros y leía lo que pillaba, o sea, cosas que no debía haber leído también. Como los libros que mencionaba. Porque yo, libro que veía, el libro que empezaba a leer, digamos, porque incluso tenía problemas en mi casa porque les gustaba que yo saliera un poco a jugar y no estuviera todo el tiempo encerrada leyendo, ¿te fijas? Entonces era una constante batalla por tener mi tiempo para leer. ¿Y quién? Mencionaste que habías aprendido súper súper pequeña, a los 4 años, ¿o sí, no? Mi ¿Y mamá quién te me enseñó a leer? Mi mamá. Tu madre. Con el silabario mate. Y aprendí súper rápido y ahí no paré más de leer. ¿Manuel Antonio? Yo creo que... Micrófono. Como había dicho, mis padres son clave. Las primeras cosas en Turquía, en el libro francés, fue mi madre, pero después fue mi padre que me suscribía a todas estas cosas que había de distintas colecciones, y que era una cuestión fantástica, el equivalente al club de lectores, digamos. Entonces uno recibía todo. Y ahí, por ejemplo, me transformé en un adicto a Salgari, básicamente por ese aspecto. ¿Sabes que Salgari nunca salió de Italia? Nunca salió de Italia. Y describía unas cosas en Asia, de los piratas, etcétera, pero fantástica, nunca había salido. Bueno, pero yo creo que, y mi padre tenía mucha, leía mucho, tenía una biblioteca, murió muy tempranamente para mí, pero tenía, digamos, una biblioteca. Entonces, para mí la cuestión de tener libro era una cuestión tan importante como leerlo hasta el día de hoy, quizás más importante que leerlo es tener el libro. Tengo que tenerlo en mi casa, el libro. No y se prestaban al final, los libros. Después de varios meses de mirarlo, tocarlo, etcétera, ya como que el libro le entró a uno. Bueno, y entonces, y después está, como decía, las revistas, está el Pereca, el Simbad y el OK, que fueron fundamentales. Había otras revistas de ese tipo, pero que eran ya como fascículo, que eran clásicos ilustrados. Entonces, por ejemplo, Shakespeare completo, uno lo lee ahí. Y había otra cosa que es muy importante que refuerza esto, que es la relación con las películas, cuando uno iba al cine. Hoy día estuve revisando, por ejemplo, prácticamente todos los libros que a mí me gustaban, los había visto, los libros que son importantes en mi vida, hasta la adolescencia, digamos, son libros que los refuerzo con películas. Ivanhoe, por ejemplo. ¿Películas que estaban disponibles en el mismo tiempo en que leías los libros? Claro, por ejemplo, El prisionero de Senda, que era un libro de la colección Robin Hood, de las tuyas, que lo debes tener leído, es una película del año 52, con Stuart Granger y James Mason y todo eso. Y la otra, pero la última cosa que yo creo que también fue muy importante, a través de un amigo de mi padre, etcétera, fue la conexión, como a los 10 años, con la poesía. Entonces leía poesía como loco, y sabía y recitaba, y de hecho, por ejemplo, siempre dije, bueno, si algún día me tengo que quedar en una isla con un solo libro, bueno, las obras de Neruda. Y básicamente tengo que quedarme con una, El Crepusculario, que es el primer libro. Porque es el más triste de todo. Una de las revistas que también fue muy importante para conocer las obras de la literatura universal, comillas, es el Fausto. ¿Ustedes nunca leyeron el Fausto? En que venían como capítulos de todas estas novelas, qué sé yo, El Conde de Montecristo, por ejemplo. Y era ese, ¿qué era el Fausto? El Fausto era sin monitos. Claro, el Fausto era puro texto. Entonces tú podías ir leyendo todas estas novelas porque venían unas 10 en cada edición del Fausto. Entonces venía por capítulos que se entregaban cada 2 semanas o qué sé yo. ¿Y cuán largos eran estos capítulos? ¿Eran capítulos enteros del libro? Serían como unas 4 páginas de cada novela, más o menos. Entonces uno iba leyendo en paralelo una serie de libros porque iba leyendo las distintas ediciones. Así como ahora se ven teleseries en paralelo, uno leía libros en paralelo por entregas. Exactamente, sí. ¿Y ustedes no lo leyeron el Fausto? ¿No se acuerdan? Sí, yo lo que recuerdo es haber leído esas novelas que salen ahí. No me acuerdo si la leí en el Fausto.
Inicialmente las leía o en el PNE con el Zimbabue en el OK, y después uno leía la novela misma, pero era fantástico, porque entonces ya la novela no le aparecía como una cosa tan pesada, no le aparecía como una cosa tan pesada, que era un libro mamotreto, porque Alejandro Dumas finalmente es latero, ¿eh? Pero uno ya tenía la imagen condensada de lo que de lo que había leído. Y entonces, y eso, por ejemplo, a partir de los 14 años me leí Shakespeare completo. No sé si lo habría leído igual si no hubiera sabido, porque la traducción que había en aquella época era la de Astrana Marín, que era realmente una cosa muy pesada, muy complicada. Entonces, como uno lo había leído más licuadamente, más simplificadamente en la revista, entonces tenía una mucho mayor facilidad para entender una lectura pesada. Se hacían más accesibles para los niños y para los jóvenes, ¿no? Bueno, ahora quisiera llevarlos también más allá de la casa, que era como que es el lugar donde partieron sus lecturas, a el contexto político y social de los años en que ustedes eran niños. ¿Cómo eran esos tiempos? Yo sé, vamos a guardar la fecha, pero los tres son de años seguiditos, así que estamos hablando de los mismos tiempos. ¿Cómo era ser niño en esa época? Cecilia. A ver, para ponernos en contexto, yo crecí en la década de los 40, ¿ya? Nací en el año 41, así que estoy hablando de la década de los 40. Y jugábamos mucho, cuando yo no estaba leyendo, corríamos todo el tiempo, ¿eh? Teníamos siempre grupos grandes de amigos y jugábamos casi siempre en la calle. Era mucho más tranquila esta ciudad. Siempre había calles más chicas donde se podía jugar a las naciones, al alto, a todas esas cosas con la pelota, digamos. Y bueno, yo no jugaba al fútbol, pero sí me acuerdo de haber corrido todo el día y que teníamos una vida muy activa y con muchos amigos. Siempre había un grupo de 10, 12, 15 chicos, todos jugando y corriendo y saltando. Y era completamente distinta a la niñez que hay, a la niñez que tienen los chicos ahora. Los encuentro mucho más solitarios que lo que éramos nosotros. Y ustedes eran, tú en principal, ¿sabías lo que pasaba más allá? Por ejemplo, ¿qué pasaba políticamente? ¿O se hablaba de esas cosas en tu casa? O sea, ¿eras consciente desde más niña de eso o vivías como en un mundo de niños? No, sí se hablaba. Se hablaba, además que los niños escuchábamos mucho porque éramos entes bastante silenciosos en las conversaciones de los grandes, pero esponjas totales, o sea, absorbíamos todo lo que se decía y sabíamos muy bien lo que estaba pasando. Manuel Antonio. Sí, me tocó vivir en Turquía, en la embajada. Me tocó vivir después en el barrio Conchitoro y en el barrio de Londres. O sea, dos de los barrios más lindos que tiene, digamos, Santiago. Y es absolutamente cierto que había esta vida de... que en el caso de los niños hombres era mucho fútbol, digamos, jugar fútbol en las calles, con la pelota de trapo o de lo que fuera. Pero en términos del... mi padre fue el fundador de la Falange Nacional y tuvo después la Falange, el antecedente del Partido Demócrata Cristiano, para los que no saben. Y después tuvo una gran tragedia en su vida que marcó mucho. Entonces, de ahí, por ejemplo, yo creo que a los 10 años o algo así, desarrollé una relación de amor-odio con la política. Era clave para mí, todo me importaba, pero entraba y salía, digamos, en términos de preocupación. Y yo estaba en un colegio muy aristocrático, elitista, digamos, más elitista, de un colegio, muy, hoy día diríamos cuico, pero cuiquísimo, pero de la antigua oligarquía, pero donde salió mucho la teología de la liberación también, que eran los padres franceses de abajo. En la Alameda, estaba dos cursos más arriba que Jaime Guzmán. Ella era la monja francesa, que era el equivalente, donde estaba el Campo Oriente. Y entonces, ese colegio, sin embargo, que tenía
sacerdotes que nos crearon, y profesores, que nos crearon una gran conciencia social. Entonces, desde chico había este no entender mucho, pero ya tener opinión, y querer saber y al mismo tiempo temor a ser dañado. María Olivia. Sí, bueno, es curioso, bueno, ya eso éramos más grandes cuando nos conocimos, Manuel Antonio, pero ese entrar y salir, yo se lo vi a Manuel Antonio, creo que hasta lo conversamos alguna vez en alguna actividad de la Asociación de Universitarios Cristianos o esas cosas. Bueno, dicho eso, voy a lo mío. En el caso mío, vuelvo a la familia, yo pertenezco a una familia que es muy de derecha en general. Entonces, vuelvo a comentarles que en el caso mío fue fundamental una persona que era mi abuela, y que era una mujer que trabajó toda su vida, y eso creo que es importante destacarlo, trabajó en la administración pública. Materno. Doña María Aguirre Razzuri. Y sin embargo, también siendo muy, muy cuica de familia, era una empleada pública que tenía además dos hermanas que vivían con nosotros al comienzo, o sea, dos tías abuelas, y que fue fundamental en ese enseñarme a leer, por ejemplo. Pero además, mi abuela fue falangista. Y ella, sin tener ninguna connotación, digamos, como dirigente, sin embargo, estaba en esas ideas. Mi padre fue demócrata cristiano y por el hecho de ser arquitecto, una persona que se relacionaba con la política desde lo profesional, pero con un sentido de servicio público tremendamente elevado. Él después trabajó, aparte de su oficina de arquitecto, en lo que fue la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales en tiempo de Frei Montalva, y muy preocupado por el tema de la educación. Todo esto hace que ese hábitat de uno también hacia lo político era conversación absolutamente abierta en la casa. En la casa se escuchaba mucha radio, los noticiarios, y se leía diario, revista, la revista Ercilla, en la que después trabajé en su formato distinto, en la revista Ercilla, esa café grande, llegaba a la casa toda la semana, no me acuerdo si el martes o el miércoles. O sea, todo eso pasaba y creo que influyó en la inquietud de uno a nivel político, como la inquietud de uno a nivel después de lo que se muestra en vocación profesional. Creo que son... Pero una cosa que tú dijiste que... Sí. No, pero pueden compartir también. En esta círculo, padres, en algunos casos colegio, revistas, digamos, que lo acercaban a la promedio, película, yo creo que también el rol de la radio. Yo escuchaba mucha radio porque vivía enfermo. Entonces me quedaba... Y escuchaba mucho lo que fueron las radionovelas, donde los grandes actores, como los de Boschel y todo eso, actuaban en la radio, o sea, leían, me imagino. Todas las obras importantes del teatro universal, del teatro, las escuchaba por radio. Entonces, eso también... Entonces, cuando uno dice lectura, está diciendo lectura, está diciendo... O sea, hay siempre esa base, está diciendo lectura, está diciendo radio, está diciendo películas, está diciendo revistas que difunden cosas del libro. Entonces, había como una especie de nósfera, digamos, que tú sientes parte que eso es tan importante como el juego, tan importante como las conexiones con los amigos, era tu relación con el mundo inventado de la literatura que tú habías creado a partir de lo que tú leías. Entonces, y yo creo que eso, me da la impresión que nos pasaron tres.
O sea que en el fondo teníamos el mundo real y el mundo que habíamos construido a partir de la lectura. Y yo tengo la impresión que hoy día eso no existe. Que en la infancia no se construye, se construyen otros imaginarios. Nuestro ¿cómo, imaginario es inseparable ¿cómo cuál es? De la lectura. ¿Cómo, o sea, eso es un buen tema para cerrar también la, nuestra conversación, ya que se nos agota el tiempo. ¿Cómo, cómo ven ustedes la, el paralelo y, entre sus infancias marcadas por las lecturas y las lecturas que ustedes leían con las, de, las lecturas actuales, tal vez la que leen sus nietos o sobrinos, etcétera? ¿Cecilia? Es que hoy día tienen tanta información los niños, ven tantas cosas en los computadores, en la televisión, que ese tiempo que teníamos nosotros que podíamos dedicar a la lectura ya casi no lo tienen ahora, porque están bombardeados, bombardeados por imágenes, bombardeados por muchas cosas que nosotros teníamos una vida mucho más calmada, si pudiéramos decir, fuera de que jugábamos montones, que es otra historia, que ellos pero no, leen libros, pero no leen, ¿no? Tienen información, yo creo que exacto. Claro, pero tranquilidad. Pero no tienen, no tienen esa. No, bueno, comienzo, bueno, Harry Potter fue una especie de fenómeno en ese aspecto, porque consiguió que muchos niños que nunca habían leído empezaran a leer a través de las novelas de Harry Potter. Es verdad. Eso fue un fenómeno y, pero yo creo que fue transitorio, porque después de eso dejaron de leer de nuevo, por lo que yo veo. Harry Potter es... El fenómeno Harry Potter sí. Es un fenómeno de nuestra época. Sería no, más o menos... O sea, es un fenómeno que está equivocado que fue... de época, más o menos. Una cosa que está tapado. Por eso fue tan notable que leyeran tanto y se introdujeron a la lectura a través de los libros de Harry Potter, muchos niños. María Olivia, ¿tú? Bueno, yo creo que ya eso tiene que ver con lo que uno ve, observa a los nietos. Me preocupa en los estudiantes que a uno le toca como alumnos también, la falta de lectura en profesiones como las nuestras, por ejemplo. En el caso mío que hago clase en periodismo, cuando tú te das cuenta que cuando les preguntas que respondan con honestidad y han leído re poco los que llegan a estudiar periodismo. Entonces, el asunto es bien complicado. Hay gente que dice poco menos que, no, si ya viene el declinar del libro de papel. Yo soy una defensora tremenda del libro de papel y me doy cuenta que además en lo digital los e-books ni siquiera han pescado tanto, al menos en América Latina. Bueno, pero el asunto de este bombardeo de información y de la cultura audiovisual también ahí, ahí me salgo un poco del yo nostálgico y me pongo en la mirada de ahora y de ver qué es lo que nos está pasando con las comunicaciones. Yo creo que la gente no le ha tomado el peso al impacto de lo que significa toda la revolución tecnológica que aplica a las comunicaciones y a lo visual y a lo digital, que está generando cambios radicales y que dentro de ello es súper importante ver cómo hacer prevalecer o bajo qué forma, ¿no es cierto?, estas nuevas formas de leer, pero que porque uno lo que nota, hay un problema, por ejemplo, con la concentración. Uno, esto no es la concentración de medio ni la concentración económica, sino que con la concentración de la cabeza en el leer, en el captar, en el entender, porque lo que ocurre es que tú tienes distraídos a los chiquillos con tanto estímulo diferente, con tanto que te... ¿Y qué es lo que hace? Que no lean el libro completo, como dices tú. Y el costo, yo creo, de eso. Yo siempre me planteo la siguiente pregunta respecto de mi hijo y de mis nietos. Y puede ser que sea porque ellos no leen nada. ¿Ah? Entonces, yo digo, ¿de dónde sacan la posibilidad de subjetivar, de pensar lo que es el dolor, de pensar lo que es el recuerdo? Porque todo eso, uno lo sacaba porque leía y veía que los personajes les pasaban esas cosas
Y entonces se producía, uno iba creciendo. O sea, leer no era solo leer un cuento, era una experiencia. O sea, uno crecía al leer algo, porque sabía, aprendía lo que era el dolor, por ejemplo, uno que era el amor, uno que era el amor no correspondido, uno que era la amistad, con el famoso cuento corazón. Y lo otro. Bueno, entonces, eso es lo que a mi juicio es muy impresionante, porque primero, no ven muchas películas, y si ven las películas, ven películas en que exactamente esta capacidad de pensar sobre sí mismo, sobre lo que pasa, digamos, de tener melancolía y esas cosas, mi impresión es que estar en un medio de información, de tratar de navegar en eso, pero con poca introspección. Pues yo creo que lo que aportaba la lectura, lo que nos aportó, fue la introspección, sí, la posibilidad de pensar sobre cosas que trascienden lo de, porque la vida es una lata. ¿Qué es lo que no hace uno? Come, va al colegio. Entonces, tiene que, ¿de dónde saca para pensar otras cosas? Era la lectura. Y si tú no tienes eso, es yo tengo la impresión que se produce que son robotitos encantadores, no, mucho más inteligentes que uno, de que le pueden enseñar cualquier cosa a uno, pero que no sé si tiene una experiencia de la subjetividad, del dolor, de la tristeza, de... Es que, mira, yo quiero agregar otra dimensión que yo creo que a un niño le da la lectura. Cuando tú lees un texto, que son puras letras, sin imágenes, tú en tu cabeza generas todo un mundo de imágenes y tú te imaginas cómo son los personajes, tú te imaginas cómo es el ambiente, tú te imaginas lo que está pasando. O sea, tú generas y creas todo un mundo de fantasía, ¿no?, que es tuyo, que no te lo da nadie más, porque eso no son imágenes que vienen con el libro, es tu propia elaboración de lo que estás leyendo. Es tu libro, o sea, y es, exactamente, y muchas veces después si te hacen una película, tú dices, eso no es como yo me imaginaba que esto era. Es tu propio mundo, es tu mundo interno, un mundo interior, que yo creo que estos chicos que reciben tantas imágenes no han tenido el tiempo ni han tenido la capacidad de generar eso que nosotros generamos cuando niños. Porque leíamos tanto que estábamos llenos de... Yo a veces pienso que cuando era bien chica yo vivía más en la fantasía que en la realidad, porque como leía tanto... Bueno, así cerramos nuestra conversación. Les damos a todos las gracias por asistir y los dejamos invitados a la próxima mesa el próximo martes 27 con los premios nacionales Sergio González, Beatrice Ábalos y se me está yendo el tercero, José Salaquet. Muchas gracias, José Salaquet.